Ovejo 777, hoy otro video más, donde vamos a poner a prueba el sifón casero contra el sifón que uno puede adquirir en cualquier tienda de peces. A ver si entra ahí. Es esto, ¿sí? Que tenemos la bochita ahí para succionar el agua, y es comodísimo porque parte entra muy bien en la pecera. Lo único que tenemos que hacer es succionar y directamente sale por ahí. Bueno, este va a pelear contra, por decirlo así, contra esto que tenemos acá, que es un sifón casero. ¿Sí? Es una botella cortada con una una tapita, le hicimos el agujero, metimos la manguera, ¿sí? Y es fácil de hacer. Es facilísimo hacer. Bueno, ahí les voy a poner acá los pros y los contras, ¿sí? Tenemos por un lado el sifón casero y el sifón que hemos comprado en la tienda de acuarios. Bueno, disculpen esa la toalla que yo siempre pongo acá para que no se me manche nada, no se me moje el mueble. Hoy le vamos a hacer un mantenimiento a la pecera y le voy a mostrar los pros y los contras de cada sifón. Yo estaba sifoneando con este, con el que se compra en las tiendas. ¿Qué pasa? Llego así a lugares donde muy cómodo, la verdad, muy lindo, todo muy lindo, pero me doy cuenta que me baja más rápido el agua y no limpia lo que tiene que limpiar. Aparte de eso, una de las cosas que también veo mucho es que me levanta mucho la grava y tengo que volver a replantar las plantitas otra vez. No me gusta por el tema que las planta otra vez hasta que vuelvan a enraizar, vuelvan a tirar bien como tiene que ser, se vuelvan a poner fuerte. Yo la estoy sacando cada 2 semanas con el sifón este. Aparte de que me levanta mucha grava. Ya les voy a mostrar. Ahora voy a preparar el sifón comprado en la tienda, ¿sí? De mascotas. Contra el sifón casero. Espérenme un ratito. Primero voy a mostrar cómo es este sifón casero, ¿sí? Mírenlo bien. Sifón, lo único que le hice es un agujerito. Así en la cámara lo toma, sí. A la tapita. Y lo único que hice lo enrosqué. Y usé una manguera un poquito más larga, ¿sí? Para este sifón. ¿Cómo funciona este sifón? El siguiente. Ponemos la punta acá. Ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cargar agua en la botella hasta que se llene toda la manguera, ¿sí? Tapamos allá en la punta, obvio. Antes que nada, sí. Tapamos la punta y empezamos a llenar toda la guía de la manguera. Empezamos a llenar. Una vez que esté lleno toda la manguera, recién ahí sacamos el dedo, inclinamos y empieza a sifonear. A diferencia de este metemos, empezamos a apretar y empieza a salir la grava. Ahora les voy a mostrar las diferencias de sifoneo de cada uno, ¿sí? Porque sinceramente este lo aguanté casi 6 meses. Ya no me gusta porque, como les dije,
me mueve todo el fondo, levanta mucha grava, las plantas se me por ahí empiezo, tanto que levanta grava, se desplantan, así que ahora les voy a mostrar cómo funciona cada uno. Bueno, muchachos, ya tengo todo instalado. Este es muy fácil, ¿sí? Este es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es meter el sifón hasta el final, ¿sí? Buscar un lugar donde vas a tirar el agua y empezar a hacer esto. Ahora se los voy a mostrar y les voy a mostrar lo que no me gusta de este sifón. ¿Sí? Empezamos a succionar. El agua empieza a subir. Empezamos a succionar, succionar. Y ahí está corriendo el agua. ¿Ven? Lo único que hacemos es apretar. Pero miren lo que pasa ahí. Si bien está bueno, levanta la mugre, pero me mueve toda la grava. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ya tengo plantas. ¿Ves? Lo dejamos un ratito. Sí, sifonea bien, cumple lo que para lo que lo hicieron. Pero ahí tenemos al. Por ahí andaba el pulcher, miren. Justo, no se deja grabar nunca. Bueno, ¿ven lo que le digo? Levanta mucha grava. Entonces, tengo que andar haciendo esto, andar acomodando. Ahí está el pulcher, miren. No lo vamos a lastimar. Después el tema de exceso de agua es inclinar un poquito y. Ahí, ¿ven? Y me remueve toda la mugre juntada. ¿Por qué no me gusta? Porque, bueno, aparte de que te levanta la grava, cuando vos ya tenés que sacar, te remueve toda la suciedad y te la tira para otro lado que vos ya habías limpiado. O sea, a ver, no hace falta ser sabio para tirarlo en otra dirección, pero no me gusta eso, porque queda cargado y tenés que vaciarlo y te tira, te mueve otra vez todo el suelo. Eso por un lado. La grava llegó hasta por acá, ¿sí? Y tuve que tirar, miren la montañita que quedó ahí, no queda estético. No me gusta, si bien es un buen sifoneador, cumple su función, todo lo que quieran decir, pero no. No me gusta. No me gusta porque tiene esa falencia, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el sifón casero. Bueno, resulta que ahora vamos a probar este sifón, ¿sí? Que es el casero. Y el tema es el siguiente. Primero les voy a mostrar cómo lo hice. Cortando una botella de gaseosa o lo que sea a la mitad, ¿sí? Tenemos ahí, le hacemos la rosquita con una tijera, cortamos un poquito, no se vayan a pasar porque si no empieza esto a bailar y va a perder, va a empezar a filtrar el agua por ahí. Lo que hice es una rosquita bien chiquita, un agujerito bien chiquito, ¿sí? Y ahí le pasé la manguera a presión. Entonces lo que hago es empezar a enroscar, es muy fácil y ¿sí? Se van a ahorrar, por ejemplo, el sifón a mí me salió 250 pesos, se van a ahorrar 250 pesos. Una vez que apretamos, ya está. Buscamos el largo de la manguera, ¿sí? Y listo. Y esto funciona así: simple y sencillo. Tapamos acá en la punta, sumergimos esto ahí y empezamos a llenar la guía de la manguera. Como verán, ya empieza a recorrer el agua, empieza a bajar. ¿Sí? Mira, y hacemos la caída. Todo lo nuevo, mira. Empezamos a llenar, a llenar, a llenar. Y empieza a caer más el agua. Esto tiene que darle un poquito de tiempo, ¿sí? Y una vez que se llena, volvemos a llenar de nuevo, a sumergir. Otra vez para llenar la guía de la manguera. Metemos acá, ¿sí? Empieza a caer el agua y ahí es donde metemos el sifón y empezamos a sifonear todo, ¿sí? Bueno, acá está medio incómodo porque tengo muchas plantas, tengo que reacomodar las plantas, pero básicamente eso es lo que hace el sifón. Ahora yo le di un modo de explicación, pero esto tiene que estar más bajo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos así, por inercia no va a caer el agua, entonces se me vuelve de nuevo al sifón. Pero eso es básicamente, si yo ahora agarro esto y lo bajo y lo pongo como tiene que ser, ahí recién va a empezar a caer el agua por la guía y me va a hacer el
Efecto de sifonado. ¿Sí? Así que ahora yo voy a acomodar todo, voy a pausar el video, voy a acomodar todo y ya les muestro cómo funciona este sifón. Que lo voy a dejar ahí para que lo miren y vean cómo yo me manejo con el tema del sifonado en la pecera. Bueno, ya tenemos el sifón funcionando y miren. Miren la diferencia que me levanta y grava al otro sifón comercial, ¿no? No es nada, miren. Miren cómo yo sifoneo. Y miren, miren lo poquito que levanta y grava. Pero miren la mugre que me está sacando. ¿Ves? Hundimos un poquito más. Y sale la mugre. ¿Ves que yo suelto ahí? Está bien, si vos me vas a decir, sí, no, pero igual te queda lo mismo, o sea, te levanta la grava y queda antiestético. Sí, pero eso se puede acomodar. El tema es el siguiente, el tema es que no te mueva tanto, mirá. Y ahí se empieza a llevar toda la mugre. ¿Ven? No me levanta tanto la grava como el otro era una guasada. Entonces yo puedo ir por acá, como por estos lados, y mira la mugre que se junta. Puedo poner por acá, sin molestar a las plantas. A veces uno con el acuario plantado es medio engorroso, pero yo, como les dije, estoy acá para mostrarles los pros y los contras de cada sifón. Mira cómo levanta el mugre. Cada vez más y más mugre se lleva. También pueden hacerlo una versión más pequeña para los lugares que por ahí es medio difícil, ¿sí? Hay veces que como tenés plantas es medio difícil meterlo por ahí porque no te querés llevar puesta ninguna planta y esto que el otro. Pero en fin, así trabaja el sifón casero. Y va todo esto. La manguera es bastante larga, así que a mí me funciona de 10. Creo que me gusta más que el sifón esos que se compran en la tienda de mascotas. Me gusta más. Ahora lo que voy a tener que hacer es otro de estos, pero más chico, para ponerle, para llegar a los lugares, como ya es medio angostito, voy a tener que hacer otro más chiquito. ¿Qué es lo que hago? Directamente corto una botella más chica, ¿sí? La tapita la misma, enrosco que sea la misma, directamente lo enrosco y ya tengo otro sifón, de otra medida. Pero en cambio este, viene así. Lo que sí es que yo con este no puedo abarcar más lugares. Pónganle que esto no sea un acuario, un plantado. Sea un acuario común. ¿Qué pasa? Tengo que ir por secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta cubrir el total. Con eso, yo cubro todo el perímetro. Y es más, puedo intercambiar por una botella más chica para ir metiendo en esos lugares donde, ven, ahí se me complica. Y puedo ir levantando toda la mugre. Así que bueno, este es un pequeño video explicativo cómo hacer un sifón casero y ponerlo a pelear contra este, a ver cuál de los dos eligen. El casero, que puede ser intercambiable, podés poner la manguera más larga, bueno, igual que este, pero este lo único que vas a tener es la dificultad de que te levanta mucha mugre, no sifonea como tiene que sifonear, en el sentido de que no te abarca todo el lugar, sino el diámetro que le da la boquilla. Y donde se te rompió esta perita, por decirlo así, nosotros decimos pera, donde se te rompió eso, fuiste, porque donde esto se rompe pierde aire y ya no lo arreglas con nada. Bueno, ustedes deciden, sifón casero contra sifón comprado o comercial, podríamos decirle, ¿sí? Para sifonear tu pecera. Bueno, muchachos, comenten. Vemos qué onda, cuál gana, si fue un casero o si fue un comercial. Bueno, yo voy a seguir con la limpieza de mi acuario. Hoy le toca sifoneo. Y nada, un abrazo a todos. Cuídense, Dios los bendiga. Cualquier pregunta que necesiten, háganla, no hay problema. Suscríbanse. No estoy pidiendo suscriptores, sino que este canal va a crecer a medida de que
cada uno aporte su granito de arena. Ustedes me dicen, Dani, estás confundido. Me gusta más esto y por esto, por esto. O Dani, me parece que esto es mejor. Listo. Este canal es para aprender. Así que yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, si es que algo les sirve. Y bueno, nada, avísenme cuál les gusta más. Y después ya vamos a sacar un tutorial para lo que es el CO2 casero. Así que eso va a estar muy, muy interesante. No se lo pierdan. Y bueno, saludo a cada uno. Ya me voy despidiendo porque sí o sí tengo que terminar de sifonear esto, que es una mugre. Un abrazo a todos. Escríbame. Díganme qué les gusta, qué no les gusta, qué cambiarían del canal, qué no cambiarían. Y nada, estamos acá para escucharlo y para aprender, que es pues sobre todas las cosas lo que va a este canal, para aprender. Un abrazo a todos, cuídense y nos estamos viendo.